Hola, muy buenos días. Mi nombre es Estela Parra. En esta ocasión me contacto con ustedes para hacer una invitación. Es una invitación a formar parte de una red de psicólogos y psicólogas psicosocial. Al pensar en todos los retos que enfrentamos como psicólogas y psicólogos ante desafíos que nos plantean los problemas actuales, especialmente después de la pandemia, nos surgen muchas ideas, muchas como formas de actuar, muchas estrategias para mejorar la incidencia que tenemos. Una de estas estrategias que a nosotros nos interesa es el trabajo colaborativo a través de redes. Ejemplos de estos hay muchos. En esta ocasión les voy a hablar de los pingüinos. Los pingüinos en el Polo Norte se unen y han desarrollado una inteligencia colectiva muy exitosa y un sistema de trabajo colaborativo muy sofisticado. Esto lo hacen para poder hacer frente a un medio ambiente tan hostil y a esta amplia gama de predadores que existen en el Polo Norte. En nuestro ámbito, las redes institucionales nos van a permitir una mayor colaboración entre psicólogas y psicólogos, entre instituciones, nos van a motivar para buscar nuevas ideas a viejos problemas. Nos van a ayudar a tener este sentido de identidad y pertenencia y poder colaborar más seguido con todos nuestros amigos y colegas en nuestra comunidad. Nos van a permitir una participación muy equitativa y van a facilitar el intercambio de conocimientos, porque ya sabemos que el todo es más que la suma de las partes. Y en este sentido, todos los conocimientos que tenemos entre todos son mucho más que los conocimientos que pueda tener un gran especialista en lo que sea. Es así que este año vamos a retomar la red de psicólogos y psicólogas para fortalecer habilidades de intervención psicosocial o psicoeducativa. En breve van a recibir un formato de cuestionario para detectar necesidades de capacitación. Pronto, muy pronto, nos volveremos a reunir. Si conocen a alguna psicóloga o psicólogo que pertenezca a alguna institución, organización civil o de forma particular en Tapachula que le gustaría formar parte de una red de atención psicosocial, avísenos a la brevedad. Muchas gracias. Mi nombre es Estela Parra y seguimos en contacto. Gobierno de México.